Bueno, yo conocí y supe de la Montserrat porque ella hace un taller de escritura creativa y aparte tiene un background bien interesante que vamos a ir revisando cuando aparezca. Así es que dejo invitado a todos que vayan dejando sus preguntas en una cajita que hay por ahí abajo con un signo de pregunta, o si no la van escribiendo en el mismo diálogo. Siento que va a ser bien entretenido el día de hoy. A ver, aquí apareció Monse, así que ahí ya nos vamos a conectar. Entrando. hola, Hola, Montserrat, ¿cómo está ahí? bien, ¿y tú? Bien, bien aquí. Esperando que. Mira, ya me falló BTR, así que esperando que Entel no me falle para la conexión. Ya es que también tengo ETR, le estamos haciendo publicidad gratuita, pero bueno, esperemos que acá tampoco se caiga. Mala publicidad, la verdad, mala Sí. publicidad. Es un servicio que ha tenido bien, harto reparo últimamente, la verdad. Sí, es verdad. Bueno, todos estamos conectados también. Me imagino hay una saturación del sistema. Sí, obvio. Oye, ¿cómo anda todo por allá, por tu lado? Bien, hartas cosas, harto trabajo. Yo soy profesora a tiempo completo, así que hago hartas clases en la universidad, talleres literarios. Estoy de lunes a sábado haciendo clases prácticamente, así que enchufada todo el tiempo. En las noches trato como de alejarme un poco de la pantalla y por lo menos, no, o sea, de la gente, porque de la pantalla sigo escribiendo, estoy trabajando en mi cuarta novela, así que nada, pues, momentos buenos y malos como todas las personas en estos días. Oye, ¿y qué clase das en la universidad? ¿A pregrado, a postítulo? ¿Qué clases son las que das tú ahí? Hago clase a pregrado. Clases que tienen que ver en el fondo con literatura, escritura creativa, narrativa, diferentes cosas. Hago ahora un curso de filosofía, cambios socioculturales contemporáneos. El próximo semestre también empiezo a hacer clases en posgrado, así que de todo un poquito. Ya. ¿Y cómo fue esta adaptación a estas circunstancias, como el paso de la clase presencial al uso de la tecnología 24/7? Fue algo nuevo, fue algo novedoso, fue algo también como muy intenso. Yo creo que nadie estaba preparado. Tengo amigos que están en todas las universidades del mundo y a todas las universidades les costó mucho como adaptarse a eso. En las universidades que yo trabajo fue relativamente rápido, así que yo por lo menos estoy satisfecha. Todas las clases se han hecho, nunca se ha faltado una sesión. Como tengo cursos de 47 personas y, por ejemplo, llegan fácil 40 cada día. Entonces yo creo que en el fondo como te exige mucho estar conectado, estar como muy dispuesta permanentemente, como también generar la atención, porque en el fondo la clase te permite desplazarte, te permite conectarte también con las personas, pero estar como con tantas pantallas necesitas ser más creativo, que de hecho me imagino que es como uno de los temas, pa que no se aburran, para que no se decaen, para que no hagan otra cosa. Creo que eso es súper importante. En ese sentido, ese es como el desafío principal, dejarlos enganchados. Claro. Mira, para la gente que va entrando y también aprovechando de decirte a ti, el plan de esta sesión es conversar acerca de la creatividad. Pero como lo acabo de decir, es una conversación. Idealmente vayamos pimponeándonos para que no te sintáis como en una entrevista, ni tampoco en una, así Sí, como Carlos, no te en una, preocupes. contra una pared. El objetivo principal ahora es un poco lo que he ido intentando en mi total y absoluta inexperiencia como no sé, como
periodista. Esta persona que se hace cargo de la conversación, claro, no quiero ocupar ese Moderador. término, no, quería buscar, claro, un moderador de la creatividad, por ahí, por así decirlo, para tratar de sacar esa savia que tenemos todas dentro de las diferentes áreas a las que he entrevistado, porque he hablado con ilustradores, he hablado con psicólogos, con cantantes, con dibujantes, con artistas, ayer con un exfutbolista. Entonces, el plan es un poco ir transitando los caminos que nos permitan un poco elucubrar cuál es la dirección que tienen en común y cuáles son las grandes diferencias también que existen en el proceso creativo desde distintas matrices. Yo te cuento, yo soy kinesiólogo de profesión, también soy entrenador de fútbol. La creatividad en mí, por lo menos, ha emergido tanto en lo profesional como en lo personal. Es algo que he ido cultivando sin querer y en otras muchas ocasiones por necesidad, como lo acabo de decir, por obligación. ¿Cómo se ha dado en ti estas circunstancias? ¿Cómo se vio un poco esta cercanía con la creatividad desde tu punto de vista personal? Sí, buena pregunta. Y no una pregunta que hagan tan seguido. Bueno, yo parto de la base de que todos somos potenciales creativos en las diferentes áreas. Tú contabas recién tu testimonio, tu historia. En mi caso tenía que ver más con contar historias, con imaginar, con pensar como la vida desde otro lugar. Yo tengo una hermana, somos dos hermanas. Mi hermana es médica, así que del mundo de la ciencia, científica. Y fuimos siempre muy unidas las dos, yo súper humanista y ella súper científica, y yo creo que los primeros como atisbos de esa creatividad tenían que ver con que nosotras jugábamos mucho a las Barbie, o sea, como que teníamos una colección de Barbie impresionante, y mi hermana, el recuerdo que tiene son como las historias, éramos muy chicas, yo tenía, no sé, 6 años, ella un poco menor, y siempre estaba como ahí generando trama con las Barbies, contando historias, armando conflictos familiares dentro de la historia. Además, como que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho escribir cuentos, me gustaba mucho escribir poesía, relatos, como fragmentos, cosas que en realidad con el tiempo pude saber un poco qué era lo que quería, que en realidad eran como esos primeros ejercicios, escribía muchos diarios de vida. Y yo creo que ahí, además yo hacía mucho teatro también, era como parte del teatro de mi colegio, hice hartas obras. Entonces, como que siempre estaba buscando explorar la realidad de otra manera y tratar como de dar la vuelta, hacerla que fuera más entretenida también. Siempre había como una inquietud ahí, yo creo que eso fue muy importante. Y después ya uno le va poniendo cabeza, le va poniendo pensamiento y va entendiendo en realidad que lo que quiere hacer tiene que ver quizás con su vocación. Y me pasó que, claro, yo encontré mi vocación muy precozmente, siendo muy chica. Muy chica quise ser escritora y después ya la vas modelando y se va convirtiendo en otras cosas de cómo ser creativo hacia los otros también. Como, porque todas estas primeras cosas que digo tienen que ver mucho con los inicios de tu propia vida. Pero después, ¿cómo logras que la creatividad toque a los demás o los envuelva? ¿Cómo puedes hacer que una clase sea lo suficientemente creativa para que todos se involucren en eso, para que todos también sean capaces de ser lo más creativos que puedan ser? Me parece que eso es lo importante también. De chica fuiste muy buena para jugar, te gustaba jugar, o Sí. sea, era de las que estaba como más indoor o afuera. No, las dos cosas, como que era muy así, yo hacía excursionismo en el colegio, hacía escalada, con el colegio hacíamos paseos a reservas naturales, con mi familia hacíamos montones de viajes y cosas así. Hacíamos como mucha vida al aire libre, además que no sé, yo creo que hasta el año 97, los últimos años de esos años vivíamos en el departamento, entonces toda nuestra vida era como hacia afuera, hacia hacer otras cosas. Pero también disfrutaba mucho de la vida dentro de la casa. Nosotros vivimos muchos años en Buenos Aires, en mi infancia, y Buenos Aires era una ciudad que era en esos años, en los 90, como para caminar, para transitar, entrar, salir de las librerías, meterse. Había mucha vida como en los parques, nosotros vivíamos al frente de los bosques de Palermo.
Entonces, sí, yo creo que había una conjugación de ambas, porque igual era ratona de biblioteca y me encantaba leer, y me pasaba, me destinaba harto, harto de mi tiempo a la lectura. Como yo digo, era escritora desde muy chica, pero también la lectura era parte de mi vida desde los 5 años, como no paraba de leer también. Ahí también había una búsqueda. El proceso que habla mucho acerca de por qué el ser humano, a diferencia de otras especies, está bien cerca de esta magia que implica la creatividad, que tiene varias explicaciones científicas, que pasa muy lejos de la magia en verdad, pero que tiene este origen respecto a la cantidad de entradas. De experiencia, de intereses, de placeres, de un montón de cosas que se van sumando a tu historia como para poder enlazarla y establecer este tejido que finalmente se transforma en una creación. ¿Cómo han sido esas primeras obras que tuviste tú y cómo se relacionan contigo? ¿Qué parte tuya crees que tienen estas primeras 3 obras que tienes tú? De mis novelas. Pucha, yo creo que sobre todo como una búsqueda muy importante en términos estéticos respecto a que a mí me preguntaban el otro día un grupo de alumnos qué era lo que más me importaba cuando yo escribía, y a mí me importa mucho la belleza, como la armonía que hay en las palabras, el ritmo, aquellas cosas que están pero en realidad no están, aquello que se dice pero que no se dice también me importa mucho. Como que creo que en la escritura puede haber mucho silencio también. Entonces, creo que sobre todo aquí hay como búsquedas e introspecciones, e intentar mirarse para adentro y conectarse con aquellas problemáticas de la sociedad contemporánea. En mi novela está muy presente las mujeres, está muy presente el aborto, el maltrato, las parejas y las familias disfuncionales. En general, como que yo creo que hay una idea de recolectar pequeñas historias y ponerlas, o sea, escribir para mí es hablar en voz alta, y dárselas al lector para que el lector o la lectora se sienta muy identificada con aquellas cosas que está leyendo, con aquellas cosas que se va encontrando en las escenas, como construir imágenes me interesa mucho, construir escenas, también me interesa la poesía, como para mí la poesía es todo. El otro día un amigo escritor, Eduardo Plaza, decía en mi taller literario que las personas que no leían poesía entraban con mucha desventaja al mundo de la literatura, y yo soy una convencida de que eso es así. Como la poesía para mí es quizás lo más importante dentro de las cosas que yo escribo también. Me acordé con eso que acabas de decir, las declaraciones funestas de un ministro respecto a que no perdía el tiempo con la literatura, que no perdía el tiempo leyendo novelas. Me acuerdo, sí. Nada, no, ¿qué te puedo contar? Como dicen los españoles, me parece que también esa gente que está muy desconectada también, como gente que quizás ha leído poco, qué triste de hecho, como qué ganas de pasarle novelas a esa persona, no solo novelas de francesa, que siempre recomiendo, como Madame Bovary, o como Papá Goriot, o como Rojo y Negro, sino pasarle novelas ahora como de Alejandro Sanz, su última novela, poeta chileno, para que pierda el tiempo, introduciéndose en el mundo, ampliando su vocabulario, cuestionándose un poco. Pero yo creo que esa batalla está media perdida con ese tipo de gente. A donde hay que apuntar es a la gente más joven, como a la gente que está en los primeros años de la universidad, en el colegio, en la básica, como a todas esas personas que en el fondo necesitan que alguien venga y les diga como, oye, toma, este libro vale la pena que te pierdas un tiempo acá y que descubres otras capas de significados y de realidades. Y a propósito de eso, ¿qué fue lo que te acuerdas de ese primer libro? Ese primer libro que a ti te cautivó, o que te pasaron y Sí. tú dijiste, oye, ¿te acordáis de eso? Sí, me acuerdo perfecto. Yo son varios libros, pero el primero que yo leí sola, sola, sola y tenía 5 años fue El Principito.
Lo leí como muy mateamente. Me acuerdo que me cayeron lagrimitas al final. Fui a la ventana, como pensé, el principito está ahí en alguna estrella. Me pasé todo un rollo porque yo era muy chica. En el fondo, de pre-kinder pasé a primero básico, al tiro. Nunca hice kinder. Entonces, a los 5 años entré a primero básico. Me parece Enana. enana, sí, terrible. Pero entonces, a los 5 años yo ya sabía leer. Y a partir del principito nada, me devoré todo y también mis papás venían como siendo súper sistemáticos. Mis papás son súper lectores, mi papá es escritor también, mi mamá no es escritora pero escribe muy bien y también los dos son periodistas. Y entonces nací en una casa donde se leía mucho, donde lo que más había era el libro. Yo iba a la casa de a la cama de mis papás y cada uno tenía en su velador 20 libros cada uno, entonces como que leer era como un ejercicio absolutamente normal, cotidiano, parte de nuestra vida, como en las vacaciones todos teníamos un libro, era imposible no estar leyendo, como imposible no estar comentando las cosas que leíamos. Había como una exigencia también de que en el fondo uno tenía que estar como así, cultivándose, pero sin que fuera una orden, era como, yo creo que era como un espejo. Entonces mis papás me habían leído en esos años que a los niños había que leerles desde muy chico y me empezaron a leer a los 6 meses de edad. Y ahí me leyeron, me leyeron, me leyeron, me leyeron. Mi papá, de hecho, viajaba mucho por trabajo, me dejaba cassette grabados en esos años que yo escuchaba todo el rato, me aprendía los cuentos de memoria y después ya los recitaba, le hacía creer a toda la gente que sabía, agarraba el libro y me lo aprendía de memoria y sabía exactamente en qué parte cambiaba la página, etcétera. Y después ya a los 5 años me lancé y no paré nunca más de leer, pero sí, El Principito, y yo creo que una novela que me marcó mucho también, que la empecé a releer hace poco, en cuarto básico, Mi planta de naranja lima, de José Vasconcelos, un libro así que recomiendo completamente, también me hizo llorar. A mí la escritura siempre como que me Te toca pega una fibra. con el dolor, como para mí, como la escritura tiene mucho que ver con el dolor, lo que me interesa, los libros que me interesan tienen que ver con las heridas, lo que a mí me interesa contar también tiene que ver con la parte oscura de los seres humanos. Mira, apareció una pregunta que creo que vale la pena arrancar ya con ella, que es, ¿dónde buscas tu inspiración? ¿Solo en la lectura? ¿Y si desarrollas tu creatividad en alguna otra área? Sí, buena pregunta. Pucha, de la vida, como no, los libros me sirven, ni me siento menos sola leyendo, pero yo saco inspiración de todo, o sea, de una conversación contigo, por ejemplo, que estemos conversando, tomándonos algo y tú de repente digas algo, una frase, pum, esa frase a mí me queda grabada y esa frase después me sirve como para armar algo, así como este tema me interesa. De repente un ruido, un paisaje, una canción, una historia que alguien me cuenta, un amigo me estaba contando una historia de alguien, de un conocido así, pero que es para escribir una novela, y uno dice como, ahí está la vida, como en las historias está la vida, en la familia está la vida, en todas esas anécdotas familiares, como que vamos acumulando con nuestros abuelos y con todo el mundo, los alumnos me cuentan montones de cosas cuando los escucho. Entonces la inspiración está de todas partes, sale de una botella de vino y puede estar en un concierto, en un café, en una mirada, en los ojos de alguien, en un rasgo, en una cicatriz, todo está ahí. Y sí, yo creo que igual tengo otras partes como más artísticas, bueno, todo lo que tenga que ver con la escritura, escrito obras de teatro, poesía, cuentos, novelas, relatos. También mi lado musical, como yo escribo canciones, alguna vez tuve un grupo musical, me gusta mucho Ah, cantar. sí. No ando subiendo videos de cómo canto, pero canto bien. Actúo harto, actué hartos años de mi vida. También cuando era chica quería ser actriz, como que hice algún pendiente que en algún momento voy a retomar. Así que eso yo diría que son como las cosas más esenciales. Perfecto. Oye, y entrando un poquito en ese mundo de lo que has dejado pendiente. Sobre todo en cuanto al contacto de la creatividad. ¿Cuáles han sido las razones por las que has decidido por una y no avanzar por otra? Por ejemplo, a ver. Como por ejemplo, que te hayas quedado en el asunto de la literatura, de avanzar en cuanto a la escritura y ceder en la música, por ponerte un ejemplo. Claro. Dejarlo un poquito más Es que yo lo tenía, stand-by.
Sí, no, es que en mi caso hay gente que yo creo que tiene muchos intereses y cosas así, como en mi caso era muy claro qué era lo que me interesaba, para qué era buena. Mi papá siempre mi mamá sobre todo siempre se enojaba porque a mí me iba increíble en los ramos humanistas, por ejemplo, así de hecho me gané el premio mejor alumna del colegio del área humanista, etcétera, pero biología me iba mal, matemática me iba pésimo y en el fondo era porque a mí no me interesaban, o sea, yo decidí que no iba a perder el tiempo estudiando eso. Entonces mi mamá ahora ayer mismo me decía, como me da tanta rabia porque como que decidiste eso y como que no hacía ni un esfuerzo, y era porque toda mi energía vital estaba concentrada para mí en literatura, en historia, en filosofía, me metí al humanista, el curso humanista, entonces además tenía más ramos de humanista. Y lo otro medio que lo dejé, entonces como que era muy claro, hay gente que es redonda o que es buena para todo, lo mío era obvio que iba por ahí. Yo te diría que, por ejemplo, como una carrera que a mí me hubiera interesado profundizar, que dudé en algún momento como ser abogada, como estudiar derecho, y estaba ahí como en la duda, derecho, literatura, periodismo, pero al final literatura y periodismo eran lo más fuerte y yo dije como, sentía que si yo estudiaba derecho me iba a arrepentir demasiado de no haber hecho eso, cosa que no me ha pasado, como que a veces digo, y si me meto a estudiar derecho así como por amor al arte o qué sé yo. Ahora con los años me ha pasado, yo diría como desde el 2015, que tengo muchas ganas de entrar a estudiar psicología, volver al pregrado, meterme en la universidad como alumna, porque a mí o sea, yo trabajo ahí, entonces es el lugar donde más me gusta estar claramente, y feliz me pasaría de la oficina a las clases para ser alumna y seguir estudiando. Entonces, por ejemplo, psicología, algo que en algún momento quiero retomar, pero al final yo siento que lo que te lleva a un lugar y no a otro, más allá de que puede existir un destino o una fuerza que te empuja hacia un lugar, son tus propias decisiones y tu pulsión, como preguntarte con qué cosas uno no puede dejar vivir. Yo puedo perfectamente vivir siendo no abogada, pero no puedo vivir si no escribo. No puedo, o sea, como que estoy con mucha pega y con mucho trabajo, pero siempre en algún momento me las arreglo para abrir el computador y escribir algo, un poema. Ayer me quedé escribiendo, por ejemplo, hasta las 4 de la mañana 15 páginas y las escribí y con eso me siento como ya, cumplí por el día, pero en el fondo todo el rato estoy generando algo, algún relato, etcétera. ¿Cómo se encontró esta pasión o como deseo de seguir por lo que uno vibra con tu profesión, con tu vida, con eso que te da para comer? Sí. Bueno, yo estudié periodismo, pero también hice un minor de literatura cuando estaba en periodismo, después hice unos posgrados en filosofía, estaba trabajando, llevaba un par de años trabajando, terminé una relación así, pero larguísima, de muchos años, una relación de pareja de más de 4 años, y cuando terminamos me pasó que dije como, ahora voy a hacer todo lo que quería hacer, que en el fondo era como construir mi carrera literaria, darle el tiempo a la literatura, a la escritura, que sentía que de alguna manera, estando con él, me había ido hacia otro lugar. No le estoy echando la culpa a él, porque es una persona que quiero un montón, así que no tiene que ver con eso. Pero en el fondo, como que ese quiebre sentimental me llevó a querer arrancarme de Chile, 100%, como imagínate tantos años con una persona. Yo no he vuelto nunca a pololear todos esos años, nunca en la vida. O sea, terminé el año 2012 y jamás volví a tener una relación así de larga. Y me pasó que me quise ir y ahí empecé a averiguar, beca Chile, qué sé yo. Postulé a beca Chile, me aceptaron en el máster de escritura creativa de la Universidad Complutense. Era un máster que era mitad teoría, mitad práctica. Era para escritores y escritoras, muy entretenido, con materias como cuento, relato, poesía. Lo recomiendo un montón para todos aquellos que les interese la literatura, como para mí fue la mejor experiencia vivir en Madrid, en España, y hacer este posgrado. Y me fui más de 2 años, y cuando volví, como aparte yo venía desempeñándome como profesora en la universidad desde el 2008, el 2011 había sido profesora titular en la Diego Portales, entonces como que ya venía con una carrera de docencia. Y cuando volví era obvio, me había hecho un máster en escritura creativa, no era para volver a una oficina, era para seguir haciendo eso. Y mandé mi currículum a las universidades, me aceptaron en algunas universidades, hice clases part-time, etcétera. Hasta bueno, ahora que ya soy de planta y en el fondo como
Yo sé que es muy difícil vivir de la venta de libros. Prácticamente casi nadie puede hacer eso en nuestro país. Pero lo que sí puede hacer uno es que todo tu trabajo gire en torno a la literatura. Y eso en el fondo es lo que yo hice. Entonces hago clases en la Universidad de Literatura, hago talleres literarios que los partí hace 3 años, partí con un taller y con 7 personas. Y ahora tengo 5 talleres literarios de 13 personas en cada taller, como enseño la literatura por ahí. Además escribo mis novelas, entonces como que al final es un entramado y un tejido que en el fondo todo desemboca en la literatura. Me pasó que anteayer estaba leyendo a la Clarice Lispector, que es una autora que me encanta, y ahí ella decía escribir y vivir. Me sentí súper identificada con esas dos palabras, y como eso es lo que me interesa, escribir y vivir. Qué entretenido. Oye, mira, como resultado de lo que me acabas de contar, quiero preguntarte algo. ¿Cómo fue enfrentarte a esto de que el proceso creativo en ti fue algo que fue fluyendo y fue avanzando a medida que pasaba el tiempo desde niña, desde los 5 años que ya te lanzaste a leer sola, hasta que cursaste por el colegio y pasaste por la universidad, velando por tus propios intereses intelectuales, y llegaste a un lugar donde el título era escritura creativa, donde me dijiste que el 50% era clase teórica, y eso significa que te iban a enseñar un método. ¿Te sentiste cercana a ese método? ¿Te ayuda ese método? ¿Cómo Sí. fue llegar a eso? Sí, es que Porque más mira, que... yo te cuento, yo como entrenador de fútbol y como me imagino que toda la gente que le gusta un deporte o que quiere meterse al área del deporte, cuando se encuentra como con lo académico, cuando se encuentra con la metodología, puede que se pegue o no con un choque cultural en el sentido de decir, oye, yo pensaba las cosas de esta manera y me las están mostrando de otra. ¿Cómo fue para ti? Sí, no. Bueno, eso le pasa a mucha gente que de hecho estudia literatura en pregrado, y esas fueron las razones por las cuales yo no estudié literatura de pregrado, porque cuando mucha gente me decía, no, estudiar literatura de verdad me cerró. Yo que me metí a estudiar literatura porque quería ser escritora y después me encontré con otra cosa, con reglas, con normas, como con profesores diciendo ustedes, de aquí ninguno va a ser escritor. Entonces a mí me parecía que periodismo era una carrera más flexible. Ahora, este máster era un máster de escritura creativa, entonces tenía una libertad infinita y lo que sí te daba era mucho contenido, mucho conocimiento. No sé, yo tenía ramos de poesía de un profesor que había estudiado poesía y había hecho su doctorado en poesía en Harvard, por ejemplo, y en el fondo lo que él hacía era como te ponía un poema gigante de Emily Dickinson en la pantalla y uno analizaba y uno interpretaba, etcétera. O, por ejemplo, había un curso destinado solo a la literatura de ciencia ficción. Porque además había ramos optativos, etcétera, si te interesaba los tomabas y buscabas como autoras específicas o nombres específicos. Entonces era como estar 2 años casi que en tu salsa porque estás totalmente flotando ahí entre literatura. Así que no, al contrario, a mí me ayudó mucho, como me dio un soporte académico total, y que después como que profundicé haciendo 5 años de doctorado en literatura hispanoamericana, donde he podido como empaparme más todavía de las cosas que me interesaba, de las mujeres, como a mí lo que más me gusta y vibro es con las escritoras, como investigando aquellas autoras desconocidas, de las que ya nadie habla, de las escritoras nuevas. Yo creo que al final, como si uno quiere ser escritor o escritora y la gente que está viendo y que le gusta escribir, sí o sí tiene que darle un soporte teórico a esa pasión, como que no solamente sentarse y escribir, tiene que entender que hay una tradición que lo antecede, que hay una tradición en la que uno está en este momento, que está ocurriendo, que está aconteciendo, que hay que leer a los lectores antiguos, que hay que leer a los lectores nuevos, pero sí o sí hay que hacerse muy cargo del oficio. Yo siento que ahí hay una responsabilidad total de uno y se nota, o sea, se nota mucho un escritor que escribe y que lee, y el escritor que escribe y dice que lee, pero en realidad no lee nada, se nota muchísimo. O sea, en rigor, tener fundamentos, tener estas bases estructurales que quizás pueden ser desde, no sé cómo lo podrás decir en términos literarios, pero en el aspecto deportivo, por ejemplo, se habla mucho de lo técnico, de mis capacidades técnicas y de cómo yo domino algunos aspectos que tienen que ver con mis fundamentos personales dentro de lo físico. Entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pienso que en muchas ocasiones, y sobre todo
en la era actual de la inmediatez, se tiende a dejar de lado mucho el sustento básico, el aprendizaje esencial, lo que tiene que ver con las bases de la naturaleza y el origen de lo que uno desea hacer, que tiende a ser algo que se pasa por alto por ser muy básico, pero que finalmente, si no lo tiene, la estructura que construyes no tiene ningún sustento. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. En el fondo, yo creo que, aparte que, claro, a diferencia de otras cosas u otros deportes, por ejemplo, no sé, el atleta, o tú mismo que has visto como la evolución que tienen los futbolistas, igual hay una edad, ¿no? Hay una edad donde esa persona puede como manifestar o tener su máximo esplendor y después en algún momento ya empieza a decaer. En la literatura pasa algo que no pasa en casi ningún otro oficio, en casi ninguna otra profesión, que la escritura es un camino de largo aliento. En el fondo, como el aprendizaje que nosotros tenemos como escritores, si es que no nos morimos jóvenes o no nos pasa algo que nos interrumpa la vida, tenemos muchos años para aprender, como una carrera de largo plazo. Entonces, tienes más tiempo para ir como potenciando ese talento, porque en el fondo está claro, como yo creo que la gente nace con mucho talento, hay gente que nace con mucho talento, pero es igual que un deportista. Un deportista, por ejemplo, puede nacer con las condiciones, puede nacer con el físico, puede nacer con cierta agilidad, pero si esa persona no corre, si esa persona no practica, si esa persona no está ahí como dándole cierta constancia a su talento, lo pierde o le va a durar mientras lo que dure la juventud, le va a contar a los nietos, cuando yo tenía 20 años era seco para correr, pero bueno, ahora no te puedes mover a ninguna parte. Con el escritor es lo mismo, como tú puedes escribir un gran primer cuento o incluso puedes tener una gran primera novela. El punto es cómo vas a seguir publicando y manteniéndote vigente para que el recuerdo que van a tener de ti no solo sea ese primer ejercicio escritural, sino que sea algo que persiste y eso va a depender exclusivamente de ti. Y yo creo que ahí eso, además hay como un desafío mayor porque las personas que escribimos, las personas que hacemos arte, etcétera, tenemos montones de boicots internos, emocionales, porque claramente si es que te interesa escribir es porque hay algo aquí que está como intentando resolverse y que no está como resuelto del todo, e incluso diría que hay algunas fallas emocionales que están ahí tratando de solucionarse por la vía de la escritura. Entonces pasa mucho que la gente se deprime, yo conozco muchos escritores que se deprimen o que tienen enfermedades mentales o que tienen adicciones, etcétera. Entonces, como hay que combatir toda esa oscuridad y todos esos boicots internos para que aún así saltes la valla y que escribas la historia que quieres escribir y que, bueno, seas honesto con aquellas cosas que te interesen. ¿Cómo escribes tú la historia que quieres escribir? Porque hay artistas que no sé, que por ejemplo parten por los personajes, que parten por una historia, que parten por... ¿Tú tienes alguna estructura o alguna forma en que te has dado cuenta, oye, ¿sabes qué? Yo siempre parto por esto, parto por una idea, o es algo que va fluyendo indistintamente según cada proceso? Yo parto siempre con una imagen. Ese es el principio, como el principio era el verbo, y el verbo era la imagen. Entonces, me pasa, por ejemplo, con mi primera novela, que la primera impresión que yo tenía de esa historia eran los tacos en el cielo de arriba de la pieza donde yo estaba en mi departamento de Madrid, como tacos que se escuchaban a las 5 de la mañana, tac, 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 tac. Y ese ruido como que me acompañó muchos días, muchas mañanas, muchas tardes, hasta que llegué un día a la sala en la universidad y el profesor dijo, como escriban en 15 minutos un relato lo que quieran, yo no sabía qué escribir, y dije, ah, voy a escribir de los tacos en el suelo, y así surgió La última ceniza. Después, en mi segunda novela fue una conversación, pero también fue una imagen. Una persona en el fondo que yo conocí en España me contó que se había quedado viviendo ahí, era chilena, el día que supo que su papá nunca más se iba a acordar de ella porque tenía un Alzheimer precoz. Y esa conversación fue como también un clic y yo dije, yo quiero escribir una historia de una hija con su padre de Alzheimer. Después llegaron otro tipo de ideas, porque obvio que la trama se empieza a agrandar y ya como que está uno ahí escuchando, escuchando, escuchando. Por eso la Rosa Montero es tan sabia cuando dice como la escritura es la esquizofrenia autorizada, porque uno va escribiendo esa imagen y después te van llegando voces, detalles, sombras, ideas, etc. Y con la tercera novela me pasó que yo
quería escribir sobre el amor y sobre el perdón. Como eso había una necesidad en mí sobre ponerle nombre al dolor de la separación de una pareja y todo lo que significa cuando un universo se fragmenta, se rompe, etcétera, y se pasa con mucho dolor. O sea, los que hemos vivido relaciones de pareja importantes y que hemos terminado, prácticamente nos hemos casado con alguien y después esto se ha quebrado, transitamos como por la desolación total. Pero es como mi idea era como, bueno, después de la desolación, ¿qué queda? Como perdonar, perdonarte, perdonarse a los dos como personas que fallan. Y ahí ya era como una idea más grande. Entonces, yo creo que cada novela es un mundo en sí mismo. Como uno va aprendiendo y se va acercando quizás a la novela final que quiere ir armando, o quizás uno escribe muchos libros que son el mismo libro. Ahora me pasa que, por ejemplo, también me contaron una historia así terrible. Eso yo creo que es súper importante, como estar siempre escuchando. Escuchando en el metro, escuchando en la micro, escuchando a los amigos, las historias que te cuentan. Siempre Sensibilidad, ahí sensibilidad. te... Sí, porque hay veces que uno está hablando con alguien y no te escucha y así como que obvio se te van a pasar las historias, pero el escritor tiene que estar atento a lo que el otro dice, a lo que sienta, a lo que no te está contando, a lo que no te quiere contar y a eso ponerle un nombre. Y ahora con la última me pasó eso, que estaba en un asado en diciembre del año pasado y me contaron una historia que no voy a contar porque la estoy escribiendo ahora. Y yo dije, obvio que tengo que contar esta historia, como me llegó así, como me la regalaron. Me la contó una niña llorando prácticamente, una historia terrible, ¿no? ¿Quieres? Y ahí como, además, claro, está como la intención, porque a todas estas emociones y a toda esta escena hay que ponerle también como cabeza. Pensar los puntos de vista, pensar qué narrador quiero usar, pensar cómo voy a modelar a los personajes también, qué otras cosas les voy a dar. En el fondo, ir como llenando estos espacios vacíos, estos espacios en blanco, que son la inspiración. Yo creo que la inspiración es lo primero, pero después, bueno, viene el trabajo, viene la constancia y vienen otras cosas que ahí uno tiene que resolver y que las va resolviendo de mejor manera a medida que va escribiendo más. Y después, claro, te surgen todas estas estructuras. Yo trato de ser más ordenada, diría que desde la segunda novela he tratado de ser más ordenada, a pesar que igual soy súper desordenada escribiendo. Parto escribiendo muy motivada y después me salto y después quiero adelantar capítulos y después vuelvo atrás y me demoro, etcétera. Pero al final yo creo que lo importante es como escribir, escribir, escribir y al final las ideas siempre terminan por llegar como las soluciones. Uno a veces no sabe cómo termina esto, no sabe qué. Yo ahora me pasaba con la última novela que decía, ¿qué le falta a esta novela? Como a la que estoy escribiendo ahora para que calce. Y no encontraba la respuesta y de repente me llegó pero me llegó escribiéndola. No me llegó sola, no me llegó así, estaba para atrás, no, me llegó escribiendo. Entonces creo que sí, hay que estar como, hay que estar pensando en la escritura también. La escritura se siente, pero también se piensa. Mira, el ayer conversaba con Sebastián respecto a un yo le diría, yo lo, le pondría documental porque dura casi 2 horas. Ya. Una charla magistral que está en YouTube, que para quien tenga ese tiempo como yo en este momento lo pueda hacer, la pueda ver, es decir, Ken Robinson, y se llama Enseñar es un arte. Y en esa charla me abrió una cortina de pensamiento en el que expresó muy bien un poco lo que acabas de decir, que tiene que ver con el nombrar que la imaginación es ese sector en donde la idea fluye, en donde está todo permitido, donde aparecen imágenes, sonidos, cosas que probablemente no existan y que te llamen la atención, que te movilicen, que te estimulen. Y que no están ahí, no están materializados aún, que están dentro de esta nube, por así decirlo, de nuestra identidad. Que luego de la imaginación sigue la creatividad, que es cuando esa idea son capaces de materializarse, cuando soy capaz de crear, de encontrar soluciones a raíz de lo que yo sé, de lo que yo experimenté, de lo que conozco y de lo que quiero tener. Y luego viene el tercer paso que vendría siendo la innovación, que es cuando ya ese producto se puede o no acercar
a alguna cosa nueva, a algo que llame la atención. En función de eso, quiero preguntar como si tú tuvieses que ser una crítica de ti misma dentro de tus obras, de tu novela, ¿cómo te criticarías? ¿Cómo te verías como alguien que ha seguido los pasos de alguien o que trajiste una nueva adquisición para la literatura, un nuevo lenguaje, una nueva forma? Chuta, difícil decir eso de uno mismo, ¿no? Sí, Pero bueno, mucho. primero quería comentar lo que contaste, que igual me parece súper interesante. Borges decía que la imaginación estaba hecha de convenciones de la memoria y que si no teníamos memoria no podíamos imaginar. Así que yo en ese sentido asocio mucho el acto de la producción, de la escritura, con la memoria y con la imaginación, y creo que son ahí telas que se cruzan y se enmarañan solas. Por otra parte, si uno como marcó, ¿no?, un antes, un después de la literatura, eso lo dirán con los años otras personas, como no creo que me corresponda a mí decirlo, pero sí considero que he hecho lo que he querido, o sea, como he escrito las novelas que he querido escribir, que parece como algo obvio, pero creo que no lo es, como entre más uno conoce a escritores o a escritoras, muchos están pensando como de qué manera su novela podría romperla o podría como irle muy bien o qué sé yo. Y en ese sentido yo pienso pocazo en esas cosas. Lo que más me importa es como escribir la novela que yo tengo adentro y que si esa novela toca el corazón, el alma de otras personas, me doy absolutamente por pagada. Como siento que la lealtad a uno mismo es la primera, como el escritor su primera lealtad es hacia como esa respiración genuina que tiene y que la desemboca y que se multiplica en cada una de sus novelas. La honestidad, la autenticidad, el crear mundos donde uno está intentando poner visiones de otras cosas también. Y que eso sea acompañado de una escritura cuidada, pulida. Me parece que eso ya es suficiente. Mira, sabes que tengo una pregunta, que esto yo creo que es una duda que siempre he tenido, porque yo soy súper lector, me encanta leer. Te cuento que me odia a mi mujer porque tengo la cagada al lado de la cama lleno de libros, que nunca ordeno porque necesito tenerlo así, es como un desorden ordenado que me gusta llamar. Y me gusta leer también las críticas hacia los libros, no antes ni después, sino que como un ejercicio. Claro. Y en muchos casos me ha tocado leer en varias oportunidades que se les critica a algunos escritores como la incapacidad de crear personajes, como de darle fuerza a los personajes, de hacerlos reales. ¿Cómo es tu proceso de construcción de ese personaje? ¿Cómo es ese proceso de elaboración, de traer a un ser? Porque las novelas y las historias no tienen, si bien tienen un sustento dentro de un comentario real o de una historia que pueda ser real, estoy generando ficción. Entonces tengo que hacer que ese personaje tenga esa fuerza de vida que yo diga, ¿sabéis que esto que estoy leyendo es real, sin pensarlo? ¿Cómo se te da eso a ti? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funciona? Bueno, primero que todo, me parece fundamental, si es que hay gente que nos está mirando y que son escritores o escritoras de formación, que lean críticas literarias. Eso me parece muy importante. A todo esto te digo que esto va a quedar grabado, así es que todos los consejos que hayan, Los perfecto van a para hacer. quien lo vea después. Perfecto, lo Sí. vamos a subir entonces. Y el punto es como siempre leer a la Patricia Espinosa de Lund y leer a otros críticos también literarios que en el fondo despedazan a veces novelas o se meten o las trituran o se sumergen. Me parece como importante leer, como que aprendamos a leer porque a veces leemos, pero hay otra manera que es como analizar la lectura, pensar qué es lo que uno está viendo ahí. Mi proceso en realidad tiene que ver mucho con mis obsesiones, como
las obsesiones que yo tengo en la cabeza de cómo debería ser un personaje o una personaje. Obviamente esas características de los personajes a veces tiene mucho de uno, imposible decir que no, pero también hay mucho de imaginación, hay mucho de cosas que le saca uno a los otros, a las conversaciones, a los antepasados de uno, a los amigos de los amigos. Hay cosas, a mí como siempre estoy muy pendiente de lo que te decía, de mirar, de mirar a la gente para ver qué cosas me interesan, como esta idea de que todos estamos rotos pero enteros, que se dice tanto, y explorar el quiebre. Siempre eso me interesa mucho en la construcción del personaje, explorar la fractura, la herida, el quiebre, el trauma, las relaciones parentales, los miedos, las inseguridades. En el fondo, de repente uno se ve, nos vemos ahora o nos juntamos con los amigos y uno ve una imagen, como esa imagen más o menos funciona. Pero cuando estamos en la casa, solos, en el espejo, como que esa imagen intelectual o segura de la vida o qué sé yo, de las personas en general, se cae y te queda otro, te quedan los miedos, la soledad, las perversiones, y a mí como que me interesa eso, como agarrar lo que no contamos en voz alta de los personajes, intentar escribirlo y que las personas digan como este personaje tiene esta falla por tal cosa, o en el fondo el árbol que no te deja ver el bosque. Todos tenemos ese árbol que no nos deja ver el bosque, como algo que sea como relevante en nuestro interior, que en el fondo nos tira hacia atrás. Todas las personas tenemos eso. Entonces, en los personajes que a mí me interesa explorar eso, su mundo interno, la psicología, su relación, su convivencia con los demás, su desesperanza y al mismo tiempo su fragilidad. Y muchas veces, a pesar de su fragilidad, que igual sean personajes duros, aunque sea contradictorio, como la rudeza también me interesa, como la rudeza, lo sensible, como las capas de significado. Lo que más me interesa es la psicología de las personas, de hecho, como mirar a las personas como seres legítimos. Mira, el acto de trabajar como entrenador lleva mucho como a camino en donde el liderazgo se ofrece como un acto de seducción, donde muchas veces a través del discurso, de la postura, de cómo logro manifestar mi idea, de cómo logro hacer que mi mensaje o lo que yo pretendo como mensaje llegue de la mejor manera a distintas personalidades. En el acto de la literatura yo creo que pasa algo más o menos similar, que finalmente yo no sé quién va a ser el interlocutor o quién va a ser el receptor de esa información, pero pretendo que mi mensaje se transfiera de la mejor manera posible. Y sobre todo entrando dentro de eso de la seducción, ¿cómo crees tú que se reestructura una obra dentro del proceso creativo para lograr capturar a esa persona? Que no se lea 5 páginas y diga esto es un bodrio, o que diga, oye, me lo empecé a leer y ya necesito consumirlo y quedarme hasta las 5 de la mañana leyéndolo. Sí, yo soy como un mono porfiado en ese sentido, porque empiezo a leer un libro y me cuesta mucho dejarlo de lado, es como me autoflagelo si es que hago tal cosa, pero sí, yo sé que la gente en general le pasa y me dicen, profe, leí 20 páginas y no pude seguir, me aburrió como una ostra, no sé qué. Yo creo que ahí lo que hay que pedir es la paciencia. Así como siempre digo, el amor es tiempo. La idea de mostrarnos, darnos el tiempo a las parejas cuando nos vamos conociendo, demostrar quiénes somos. Porque en el fondo, como vivimos en una época tan descartable, como la gente se conoce, pum, pam, no me gustó tal característica tuya, terminamos, etcétera. Bueno, no, es que hay que darle el tiempo a las cosas para que germinen, para que aparezca lo bueno, lo malo, y aún así tú decías si te quedes o no. El libro es más o menos lo mismo, es como el amor. Dale el tiempo a ese libro para que te muestre el mundo que ese autor te quiso contar. Dale algunas páginas, dale alguna oportunidad. En el fondo, yo creo que ahí hay un pacto, primero, entre un lector y el escritor, que en el fondo tiene que juntarse y tiene que armarse, pero también a partir de una cierta voluntad del lector. Ahora bien,
qué cosas hacen, por supuesto, que un libro no se pueda uno dejar de leer, y yo ahí esto lo digo como mi experiencia como lectora, la intensidad, la primera página, las primeras líneas que te remuevan, que te generen, yo como que busco muchas respuestas cuando leo, y por eso también hay tantos libros como lectores, hay gente que busca informarse a través de los libros, hay gente que busca ser más culto, hay gente que busca sufrir, llorar, hay gente que quiere entretenerse, hay gente que quiere conocer un periodo histórico. Yo, por ejemplo, lo que busco es como un drama dentro de la historia que me conmueva, que me sensibilice, que me remueva. Me pasó con la novela de Alejandro Zambra, poeta chileno, que salió hace un mes. Lloré 4 veces y yo buscaba, eso era lo que a mí me interesaba de esa novela. Creo que la agilidad es importante, el ritmo, el vocabulario, el lenguaje, la construcción de los personajes, la psicología, que los temas sean universales, que los temas generen proximidad, que generen empatía. De repente las excusas de los tiempos en los que suceden estas novelas o estos acontecimientos es una cosa, pero en realidad después es como la justificación, la excusa, el telón de fondo, y lo que nos importa finalmente es el amor, o la codicia, o la rabia, o la sangre, o el crimen, la deslealtad, la injusticia. ¿Qué hace, por ejemplo, que novelas tan antiguas siguen siendo tan importantes? Por ejemplo, ayer con mis alumnas del taller literario leíamos La mujer rota de Simone de Beauvoir, una novela que está escrita en los años en el año 47, si no me equivoco, se publica La mujer rota. Es una mujer donde su marido la engaña, hay una infidelidad, pero también toca otros temas, toca el tema de la sexualidad, el erotismo, la depresión, el nido vacío, y todos esos temas en el fondo tocados en el año 47 siguen siendo muy vigentes en el 2020. La poesía de Emily Dickinson del 1900, del siglo XX, del principio del siglo XX, es lo mismo, como la religiosidad, el rol de la mujer, la manera de ver a los hombres, también está ahí, uno lee a la Alfonsina Storni, a la Alejandra Pizarnik. Son poesías y poemas completamente atemporales porque, bueno, te sigue generando, te sigue provocando. Yo creo que lo más importante es como que la literatura te incomode, te genere como un conflicto interno. Si es que, bueno, hay gente que podrá decir, yo leo para evadirme, listo. Pero si en realidad lo que buscamos es como literatura que nos haga cuestionarnos, pensar, contrastar, no sé, que funcione casi como un espejo de nuestra propia vida, entonces hay que buscar como autores que te generen esos movimientos internos. Me acabas de dar una pequeña clase magistral respecto a la elaboración del personaje como líder, así como... Ojalá. De cómo lograr ese paso para que la persona se sienta también interesada en volver a escucharte, porque en el fondo es eso. Que te vuelva a leer, que quiera más, que cuando termine nuevamente esté buscando algo, y si no lo encuentras, esperarlo, que finalmente es lo que te decía en un principio. Siento que si hay algo que podemos tener en común es esa necesidad de construir esta persona seductora, esta persona estimulante, esta persona que claro, que si no va a ser este mensaje repetitivo y esta cuestión como no sé, como latera por mantener las mismas fórmulas, tiene que ver básicamente con tratar de ir generando esa estimulación, esa cosa en la guata que dijiste, que hace que la persona finalmente se sienta capturada. Sí, es eso, es lograr eso, porque finalmente si no se siente capturada, no hay manera de que entienda lo que tú le estás tratando de decir. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí hay un juego, hay un enganche con la... Uno tiene que seducir al lector, sí. Y a su público también. Sí, por supuesto, con mira. Con el teletrabajo, con los alumnos también, como que no queda otra de estar ahí. Ah, qué bueno que me lo recordaste eso, para retomarlo después. Mira, aquí alguien escribió, creo que eso depende del manejo técnico, tienes que llegar a comprender la técnica al 100%, si no estudias las técnicas, me imagino que está hablando de la parte cuando está hablando de lo básico. El manejo técnico profesional, dame un segundo, que sigue. Yo creo que lo principal en la técnica es la literatura, los temas de escribir son fáciles de encontrar, tienes que saber las bases de la técnica de la narración. ¿Qué pensáis de eso?
Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, sobre todo lo que los alumnos a veces llegan a los talleres literarios con muchas ganas de escribir, con muchas ideas, tienen temas, tienen como escenas en la cabeza. Y yo creo que lo más importante es como se pregunten, ¿en esta historia se requiere un narrador omnisciente o estoy hablando en primera persona y esta primera persona no me sirve para nada y lo que necesita es una distancia que te da la tercera persona? ¿Voy a ser más vanguardista y jugar hacia una segunda persona? O de repente el narrador está demasiado presente, saquemos al narrador, pongamos más diálogo, o describamos más este elemento y démosle más espacio a este personaje, o este personaje eliminémoslo, aunque nos guste mucho y lo consideremos muy entretenido, pero en el fondo me está estorbando toda la narración. Y esas ideas yo creo que sí son importantes, y ahí, bueno, cómo uno conoce todas estas cosas y cómo uno sabe que está acertado o no es por la lectura que ha hecho. Como hay. Tenemos poco tiempo, hay muchos libros, hay buenos autores, entonces hay que tratar de llenarse la cabeza, amoblarse la cabeza con autores y autoras que valgan la pena, que te ayuden a ese camino, a encontrar tu propia voz también. Es súper importante eso. Hay gente que le gusta escribir, pero todavía no sabe bien cuál es su voz, cuál es su estilo, sobre qué cosas quiere escribir, y eso te lo va a dar el tiempo, pero tiene que ser un tiempo donde tú también hagas esfuerzos por pulir eso que te interesa. Qué buena esa metáfora de amoblar tu cabeza. Me encuentro entretenida. Hay que tener la cabeza amoblada, como decía alguien por ahí. Oye, mira, tocaste algo que quiero volver a recuperar, que tiene que ver con esta suerte de estimulación para el aprendizaje desde pasar de la sala a pasar al teletrabajo, al uso de la del Zoom o de cualquier otra plataforma similar. Yo tuve la fortuna el año pasado de ser parte de un staff de profesores que estuvimos a cargo de un programa que se llamó Programa Talento Mayor, que el objetivo que tenía era acompañar a chicos que tenían ciertas destrezas que pasaban o muy cerca o muy lejos de lo académico, con el propósito de estimularlo en continuar la educación secundaria y por supuesto también la educación superior. Y el objetivo era entregarles clases que fuesen en el ambiente universitario, pero que fuesen curricularmente totalmente ajeno. Te hablo de que hubo clases de stand-up hasta clases de cocina, hasta cómo se entienden los terremotos, hasta física aplicada y las mías que fueron liderazgo, que fue estrategia y toma de decisiones y así un montón de otras alternativas que les permitieron vivir. No sé, una estructura totalmente ajena a lo que usualmente tienen en la educación tradicional. Eran chicos que tenían entre 14 y 20 años. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y te voy a dejar plantar la pregunta antes de que se acabe el tiempo, porque queda un minuto y volvemos nuevamente. ¿Te has sentado a pensar cómo se tiene que redefinir un poco la estructura del aprendizaje? Tomando en cuenta de que esa estructura antigua de pararte al frente y escuchar la clase ya no funciona, o sea, ya no es algo que a los chicos ahora les estimule demasiado, a no ser de que tú seas un gran personaje, que es bastante difícil de encontrar. Y también, porque nuevamente vuelvo a esta charla de Sir Ken Robinson, en donde él decía, al final de la entrevista decía, yo si hubiese tenido la posibilidad de ordenar esto lo hubiese hecho diferente, pero esto ya estaba ordenado de la manera que a mí me invitaron, entonces no puedo modificarlo. ¿Te has planteado esa idea de nuevo orden en la forma de estructurar las clases? Mira, Y ahí ahora sí. sí, me cambié de lugar. Cambio de estadio. Sí. Ya. Entonces, quedamos con esa pregunta. ¿Cómo lo has visto tú desde tu posición como profesora universitaria y como creadora? Sí, yo creo que todos nos estamos formulando en este momento nuestra propia vida.
nuestras maneras de organizarnos, de relacionarnos con los otros. Soy una convencida de que esto también nos va a traer, dentro de lo que significa la desolación, lo terrible, etcétera, etcétera, como generaciones más profundas de seres humanos. Respecto al teletrabajo, sí, yo creo que ha cambiado mucho. Como te decía al principio, ninguna universidad estaba tan preparada como para pasar de las clases presenciales al ritmo que estamos teniendo, de estar 24/7 conectados. A mí me toca tener reuniones los fines de semana, me toca trabajar los fines de semana, como que el tema de los horarios medio que está difuso. Pero creo que también es una oportunidad, como una oportunidad para que cuando esto vuelva a la normalidad nos propongamos de repente trabajar un par de veces a la semana haciendo teletrabajo. Para mí ha sido súper positivo, los alumnos participan harto, comentan, debaten, se organizan, trato de hacer permanentemente ejercicios en grupo, de repente paso materia 1 hora y media y después el resto hago trabajos para que ellos estén en equipos y estén desarrollándose. Así que en el fondo creo que es un desafío para todos, como de pensarnos la vida desde otro lugar. Exacto. Y en la en el juguemos un poquito a ser arquitecto de alguna manera. ¿Te has pensado en algún momento cómo podría aprovecharse una sala de clases como para poder capturar mejor la atención a la manera en la que está dispuesta hoy en día? ¿A cómo la especie de auditorio? O las sillas perfectamente ordenadas delante de un gran expositor. ¿Te has preguntado eso alguna vez? Yo rompo, como yo igual hago clases que son de literatura, de escritura creativa, filosofía, igual yo desarmo mucho los órdenes de la sala, entonces yo trabajo mucho en mesa, en grupos redondos, en mesa redonda. Yo no me siento, puedo exponer y hacer eso, pero también muchas veces en general lo siento así alrededor y trabajamos así porque nosotros hacemos mucha lectura, ellos escriben, uno comenta y eso también es más cercano. Así que en ese sentido nunca me he sentido muy una profesora muy tradicional, como una profesora universitaria tradicional, siempre estoy como haciendo cosas nuevas, también de repente muy viejas, como simplemente ir y comentar un libro y que ellos lo lean y lo repasen y digan lo que les pasó o que se emocionen o escribiendo sus propios textos. Siempre, siempre la escritura como que es tan terapéutica que la gente en el fondo se conoce a través de las palabras. En ese sentido, ¿cómo ha sido el ejercicio o cómo has visto tú que ha sido ese ejercicio como de trabajo en equipo dentro de esa lógica? ¿Ha funcionado? ¿Te produce resultados muy diferentes a cuando es individual? ¿Cómo lo has visto tú en la práctica? Bien, yo creo que aparte que trabajar en equipo uno aprende muchísimo, creo que es como el gran ejercicio que uno tiene que hacer cuando va a la universidad o cuando estudia, cuando sale del colegio, porque no sé si en mi época por lo menos en el colegio uno no trabajaba tanto en equipo, eran muchos trabajos más individuales, estudiar, esta como idea súper tradicional de estar escuchando a un profesor, como que todavía yo tengo, mañana cumplo 32 años de hecho. Así que toda mi, soy de una generación que igual es como muy heredera de la de sus padres y la de sus abuelos, en muchas cosas, en materias amorosas, en proyecciones laborales, en fin. Y ahora no, ahora yo como lo que más veo es el trabajo de a varios, de a muchos, y creo que hay gente que le cuesta más y que insiste más en el trabajo individual. Pero en general, como yo trabajo con los alumnos en la universidad en equipos, o sea, los informes se preparan así, las lecturas se hacen así, las reflexiones se hacen en grupo, los debates también. Creo que ahí está la riqueza. La riqueza está como en complementarse con los otros permanentemente. Mira, yo no sé si sea una figura literaria o sea un invento de un amigo que me dijo que hiciéramos una fórmula hace ya, mira, te estoy hablando de hace casi más de 10 años, que se llama Cadáver Exquisito, que era como que nos fuésemos pimponeando una historia, escribiera una historia en donde yo terminase, él empezaba, y así. En muchos casos. Y creo que nunca lo volvimos a hacer de nuevo, lo hicimos, mira con lo que lo hicimos con
con un partido de cómo, cómo pensamos que iba a ser la participación de Chile en el Mundial del 2010. Y tratamos de transmitir emoción, de mostrar distintas cosas, porque los dos somos también muy lectores. Él actualmente es el editor de la revista Rocaxi. Y bueno, él escribe desde siempre, yo también, o por lo menos decimos que lo hacemos. Y creo que los resultados que salen después de reformular la idea o analizar las cosas desde perspectivas diferentes, claramente tienen una riqueza que si no se maneja de una forma adecuada, si no está bien liderada de algún modo, no va a llegar nunca al resultado que si bien tuviese ese liderazgo. Entonces, ¿de qué manera tú ejerces esa intervención o de qué manera tú logras transmitir esa información para que el resultado de ese trabajo en equipo se aproxime a algo que a ese grupo le genere lógica? Bueno, yo creo como estructurando bien la instrucción de qué es lo que hay que hacer y diciendo que en el fondo la participación individual va a ser evaluada de la misma manera que su cohesión colectiva. En el fondo, muchas veces como la gente prepara aquellas cosas que hace, pero finalmente lo que a uno le interesa de un equipo y de un grupo es que haya cierta coherencia y cierto orden y cierta cohesión. Yo creo que en la medida que ellos van entendiendo las instrucciones, que ellos van entendiendo la importancia de escuchar al otro, que se van dando cuenta que siempre nuestras opiniones van a ser muy subjetivas, muy personales, muy íntimas, pero que son igual de válidas unas a otros, en el fondo ahí se genera como esta riqueza grupal que va a terminar siendo y va a generar un aporte para la sala completa, para la clase completa. Creo que el aprender a escuchar también, el que yo misma los escuche a ellos. Y que les dé tanta importancia, por eso te digo, insisto, cuando yo era chica, en el colegio a los profesores no les importaba tanto la opinión de uno, como ahora yo me desvivo para saber qué les pasa, qué sienten, qué quieren, por qué piensan lo que piensan, de entenderlos, de escucharlos, de validar todas las opiniones. Creo que ahí hay como unas nuevas formas de comunicación también que son súper vitales. Mira, aquí de hecho entró una pregunta que va de la mano con lo que acabas de decir, que tiene que ver con el error, con el fracasar, con el equivocarte, con ese permiso que muchas veces tenemos que darnos para poder o progresar o ir avanzando dentro de lo que esperamos lo que esperamos crear. Entonces pregunta, ¿existe el error dentro de la construcción de un libro? Como si ¿qué es lo que piensas tú al respecto? No Como en sé la si elaboración, cómo me voy dando cuenta que voy avanzando, qué es lo que tengo que directamente arrugar y desechar. sí, yo creo, no sé si son errores, porque en el fondo yo creo que cada libro es un ejercicio de creación y la creación nunca es un error en sí. Lo que sí puede pasar es que existan libros que son fallidos. Y eso yo creo que el primer acercamiento al fracaso es algo como evidente. En el fondo, el libro que uno tenía en la cabeza y el libro que uno quería escribir no se parece mucho al libro que sale después. Y esa puede ser una sorpresa o puede ser una decepción, un fracaso, pero en el fondo ahí uno lo que tiene que hacer es habitar ese fracaso, entender que ese fracaso también te ayuda, te engrandece y que te va acercando a aquellas cosas que en el fondo te van a identificar posteriormente. Como yo creo que lo importante es que un libro tenga una identidad clara y que esa identidad tenga que ver con cosas que tú querías poner en ese escrito. Al final, como uno lo que intenta poner es como temas, preguntas y que las personas busquen las respuestas. Si claramente las personas cierran un libro y no hay nuevas inquietudes, fallaste en ese libro. O si no le compraste al narrador porque el narrador era muy, qué sé yo, deshonesto o poco auténtico, si los personajes eran desagradablemente poco verosímiles también, o si las conversaciones eran clichés o lugares comunes, claro, estamos frente a libros fallidos. ¿Qué es lo que hace verosímil un personaje? Su carne, su realidad, que su risa sea la risa que tendría cuando se ríe de verdad y no la risa que tiene cuando miente.
sus emociones, sus luces, sus sombras, la vida que lo habita en el fondo, como qué tan cercano, qué tan real uno podría encontrarse en la calle. Si esos personajes que uno en el fondo escribe, dice, son mi vecina, es el dueño de la verdulería, es la persona que me arrienda el departamento. Bueno, son personajes de carne y hueso. Yo creo que eso es como, al final el límite entre la realidad y la ficción es súper difuso. Y al final la ficción es esta misma vida que nosotros habitamos. Oye, ¿y cómo ha sido este proceso de, no sé cómo llamarlo sin ser ciútico, pero como del despertar este ente creativo en tu alumno? Sobre todo de esa parte donde tú tienes ese taller de escritura creativa. ¿Cómo es este tránsito entre alguien porque la gran mayoría de las personas dicen no ser creativo, dicen no tener esta habilidad y que muchas veces no se sienten creativos porque no son muy imaginativos, porque no dibujan o porque no. Pero ¿cómo tú logras transmitir ese interés por descubrirte como creador? Sí. Bueno, yo hago hartos talleres, tengo un taller de cuento, un taller de literatura, dos talleres de literatura de mujeres y un taller de escritura creativa. Ya estoy como armando el nuevo ciclo del taller de mujeres que parte el 11 de junio, pero en el fondo yo creo que con mucha motivación, con mucha pasión, como yo me podría pasar horas y horas y horas hablando de libros y de personajes y de autores y de fragmentos y poesía, como, y la gente que se mete a los talleres busca un poco ese espacio literario de ficción, de narrativa, y yo creo que si la ven a uno como alegre y apasionada con las cosas que cuenta, las historias que cuenta, se genera un enganche. Me pasa mucho con los alumnos en la universidad también, que gente que me dice como, profe, yo no leo un libro hace 10 años. Y uno les empieza contando de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre y del poliamor, y de que él le decía a ella que era su amor necesario, pero para que ambos fueran felices necesitaban amores contingentes. Y bueno, vas metiéndolos por ahí, los agarras y de alguna manera leen con más ganas los libros, no sé, El Segundo Sexo, Memorias de una joven formal, Los mandarines, qué sé yo. Y así con todos los autores, como yo lo que siempre hago, intento hacer, es como acercarle la literatura a la gente. Tratar de plantear temas que parecen difíciles o complejos, como la poesía, la gente se siente súper alejada de la poesía, y darse cuenta como, oye, la poesía es esto, la poesía es una conversación, es una piedra en el bolsillo, es un sonido, es un paseo por la playa, y al final en un poema hay cosas que son muy grandes y que parecen como inabarcables, y no, en realidad tú puedes tocarla porque tú también has tenido como momentos que han sido poéticos, quizás. Oye, ¿y qué es para ti la creatividad? La creatividad. Yo creo que la creatividad es la capacidad de intervenir la realidad de una manera armoniosa. Como tenemos el presente, tenemos aquellas cosas que son convencionales y la creatividad es cómo le doy un giro a eso, cómo le doy un giro a esa conversación, dónde le veo como el brillo a esa cicatriz. Cómo doy vuelta a una sombra y la hago que esa sombra después termine siendo otra cosa. Yo creo que tiene que ver siempre con un juego, la creatividad tiene que ver con jugar. A veces yo siento que muchas cosas que yo hacía de niña, de jugar, como las sigo haciendo ahora, solamente que me pagan ahora por hacerlo. Pero cuando yo era chica, como me acuerdo que tenía a mis 15 amigos, 20 personas del curso como alrededor mío, que teníamos la prueba del libro y nadie lo había leído y yo como me ponía a explicar el libro, a contar y todos estaban así. Entonces como buscar quizás un enganche para que algo que parece plano, aburrido, no lo sea tanto.
Entonces, como sí, es estar jugando todo el tiempo, solamente que ahora somos adultos, pero creo que los adultos seguimos jugando. Y para mí escribir también tiene que ver con una parte muy lúdica de mí misma. ¿Qué espacio le dejáis tú a esa niña interior que tenés, que tiene una conexión directa con esa niña que jugaba con Barbies, que creaba historias, que escribía, que leía el Principito? Sí, completamente. Yo tengo como muchas partes de niña todavía, como quizás no las publico, no las ando como mostrando así abiertamente, pero sí, como la Rosa Montero dice que el escritor es una persona que nunca llega a ser un adulto. Yo a veces me siento muy chica todavía en muchas cosas, como de repente me hieren cosas, o de repente río con cosas, o de repente puedo ser muy inocente, o puedo ser muy temperamental, como todas esas cosas que en el fondo tienen los niños y tienen las niñas y que de alguna manera como que conservo y que me encanta conservar. O sea, espero seguir teniendo como esa inocencia y esa sorpresa y ese, en el fondo, como esa cosa, ese asombro que me generan tantas cosas, como yo me asombro permanentemente por las cosas, como me llaman la atención. Me gusta sorprenderme de las cosas que escucho, detenerme en una canción, cosas chiquititas que en el fondo uno va perdiendo con los años, esas me gusta cuidarlas. Oye, y la curiosidad, ¿cómo te va con eso? Bien, pues soy súper curiosa. Me acuerdo de Ramírez Capelo, un profesor de periodismo que decía que la curiosidad le mató al gato y le dio vida al periodista. Soy curiosa, me gusta escuchar historias, me gusta preguntar. El otro día estábamos con una amiga, una de mis amigas del colegio, haciendo como una videollamada, y mi amiga me decía, ¿por qué haces tantas preguntas? Como, no te puede preguntar nada, estuvimos una hora, y claro, ella no me preguntó nada en toda la hora, y yo le pregunté todo, que en el fondo es como algo también que uno usa para no hablar de uno, y así como que se desvía la atención hacia los demás. Y sí, como me interesa mucho, como soy, como siempre ver el mundo con ojos nuevos. Salir a la calle y que la calle me siga sorprendiendo. He pasado mil veces por la misma calle y en esa calle me sigue gustando ese árbol, me sigue gustando esa esquina, me sigue gustando esa ventana. Como si yo creo que hay que ser un observador cuando uno escribe y bueno, para la vida, como ojalá nunca acostumbrarnos y nunca ver las cosas de la misma manera, buscar matices dentro de lo cotidiano. Quiero aprovechar también de decir que en algunos minutos pueden estar, pueden anotar sus preguntas ahí en la cajita que aparece abajo o en los comentarios, porque estoy súper atento también a si aparece algo, porque creo que si bien ha fluido bastante, he visto que hay algunas personas que han ido intercambiando su participación, pero se han conservado algunas bien atentas. Entonces me gustaría saber qué cosas también tienen por preguntar. Mira, ahí te tiran ahí un elogio, seca te dicen, es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha sido súper enriquecedor para mí escucharte en cuanto a esa forma de tener claro tu horizonte. Pero de repente siento que muchas veces uno se equivoca cuando escucha a alguien tan seguro y tan empoderado, porque probablemente esa persona tenga una ambición totalmente diferente. ¿Te pasa a ti que estás pensando ya en algo distinto, que quieres llegar a otro punto, que te gustaría alcanzar otras cosas? Así como ahora, en este momento, en este momento, ¿Sí? no, en este momento, y lo que te dije antes, en el fondo como la escritura es un camino de largo plazo, uno obvio que también tiene sus fragilidades y sus inseguridades 100%, pero mis inseguridades no están en el terreno del trabajo, ni en el terreno de la cabeza, ni en el terreno de la literatura. Yo creo que lo que más seguridad tengo en mi vida es como en mi yo escritora. Uno tiene mucho yo, lo conforma mucho yo, uno tiene muchas máscaras también. Y todos tenemos como nuestros talones de Aquiles. Pero en ese sentido, sí, yo me siento muy segura como narradora. Siempre me sentí muy segura. Y de hecho, eso es como lo que intento que mis alumnos tengan también. Lo que yo les enseño.
o las clases en el fondo en el taller, o por qué es tan importante en el fondo si uno es escritor participar también de esa instancia, es precisamente para fortalecerse. Y yo sí, yo me considero como una persona fuerte ahora, que me gustaría que la vida me llevara hacia otros lugares, claro, obvio que uno está dispuesta a eso, pero por ahora siento que el mejor lugar donde puedo estar es acá, en Chile, y haciendo lo que hago y escribiendo lo que escribo. Y dado este escenario y la situación que estamos viviendo en Chile, ¿hay algo que dentro de lo que pasa, sobre todo en temáticas de la mujer, lo que ha pasado con este empoderamiento tremendo que ha tenido últimamente y participación protagonista que a mí me encanta desde el lado de las organizaciones feministas? ¿Cómo te cuadra eso a ti? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy feminista totalmente. Soy muy comprometida con la causa feminista desde siempre, desde muy chica. Participo activamente en todas las marchas, participo de una organización, de hecho, de la que soy fundadora, que es Ouch, para que nos sigan en Instagram, autoras chilenas. De hecho, ahora tengo un carrete con mis amigas que me van a celebrar mi cumpleaños terminando la conversación con mis amigas escritoras. Así que para mí el feminismo es la manera en que yo viví mi vida, la manera en cómo me enseñaron a acá en la casa. Mi papá, sin saber que era feminista, es muy feminista. Mi mamá, para qué decirlo, también. Mi hermana, súper empoderada, es doctora y trabaja en un centro de salud en La Pintana, ayudando en este momento, dejándose la vida por la gente que está contagiada y la gente que está pasándolo mal. Entonces, para mí estos son años muy importantes donde las mujeres tuvimos mucho protagonismo después de años y años y generaciones donde fuimos totalmente invisibilizadas. Cuando Virginia Woolf, por ejemplo, escribe Un cuarto propio, una habitación propia en los años 40, sabemos perfectamente que ella escribe este ensayo empujada por la idea de que no encontraba autoras mujeres, porque las mujeres no escribían, porque las mujeres eran anónimas, porque las mujeres no tenían tiempo para publicar, porque las mujeres no tenían un lugar, no tenían independencia económica, no tenían un espacio. Venimos de una tradición que es tremendamente invisibilizada, las escritoras chilenas, para qué decir, de los 50, 60, prácticamente son muy pocas. Y luego tenemos a las escritoras hoy que están publicando, que dan que hablar, probablemente una de las generaciones de escritoras más comprometidas, más visibles, con mucha difusión. Yo soy de la teoría de que las grandes obras de estos últimos 10 años son escritas por mujeres en todos los países del mundo también. Entonces, el feminismo es como también una manera de repensar y dar vuelta a la vida, de mirar, de inspeccionarte, de ver cómo son tus relaciones, tus vínculos con las mujeres, con los hombres, tus relaciones de pareja, tus amigas, etcétera. Para mí, ser feminista, en el fondo, todos deberíamos ser feministas. Una vez la Julia Navarro, el año pasado, la escritora española, me dijo: para mí alguien que no es feminista no es demócrata. Yo estoy totalmente de acuerdo, ser feminista es tener igualdad de oportunidades hombres y mujeres. Absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que gracias a este ejercicio y a esta nueva aparición de estos liderazgos femeninos, se ha dado una suerte de riqueza cultural que ha tenido un avance importantísimo y que ha marcado pauta. O sea, de partida de esto que ocurrió con el fenómeno de las tesis, creo que posiciona de algún modo desde un lenguaje y desde una forma y desde una estructura a la que no se acostumbraba a escuchar. Una tragedia y en el fondo creo que pese a que fue muy bullada, que fue algo que dio la vuelta al mundo literalmente en muy poco tiempo y que marcó un hito, sobre todo dentro de otro hito grande que es el tema del estallido social, creo que culturalmente ha reposicionado y ha dado que hablar desde algo que ha tomado un poder importantísimo, que es
entender lo que es el feminismo, porque creo que en eso también estamos muy en deuda como sociedad. Se discute bajo conceptos y bajo fórmulas que se alejan mucho de lo que es la realidad, de lo que es, de cómo se construye. Tú acabas de definirlo en esta respuesta, pero incluso mujeres, y que la he escuchado en muchas ocasiones, lo definen mal. Y incluso hombres que dicen, ya, pero si les gusta ser feminista, ¿por qué no son machistas? Siendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ahí es donde entra mucho la importancia de la transmisión a través del lenguaje, de la escritura, de cómo nos conectamos, de cuánta información disponemos. Completamente de acuerdo, o sea, por eso es tan importante leer, estudiar, revisar, escuchar a las personas que quizás tienen más información que uno, rodearse de personas que estén también como en el mismo, en la misma sintonía que uno, que te puedan enseñar, que de los que uno pueda aprender. Son años de silencio, son años de abuso, son años de maltrato, son generaciones completamente invisibilizadas. Simone de Beauvoir, por ejemplo, plantea mucho eso, como la mujer en esos años, los 50, los 60, siempre como su identidad vinculada a ser hija o ser, a ser madre, a ser hermana, a ser mujer de alguien, y no tu individualidad propia, tu libertad individual. Y eso me parece vital, como explorar ahí, quedarse ahí. Sí, está entretenido. Oye, mira, acá aparece una pregunta que creo que me parece muy interesante, que habla acerca de los bloqueos creativos. En tu experiencia, ¿cómo funciona aquello? Sí, bueno, eso es una buena pregunta, porque pasa que muchos y muchas amigas mías, escritoras, sufren de bloqueos, sobre todo en la pandemia, que sienten que cómo van a escribir cuando el mundo se viene abajo, cuando la realidad se viene para abajo. Para mí es una manera de resistir como los embates de la vida, como por lo general yo escribo cuando estoy triste, cuando me siento mal, cuando tengo pena, cuando estoy dudosa, como ahí es cuando aflora la escritura. Como yo doy, a mí no me pasa, yo no me he bloqueado, porque a mí me gusta escribir y necesito vivir, escribir, y es como eso mismo que iba a decir, necesito vivir, como de la medida que escribo, vivo también. Pero cómo uno puede desbloquearse, mi recomendación en la que yo le hago a los alumnos es como si no tienes ganas de escribir, o si, por ejemplo, sientes que la historia que estás escribiendo no sirve para nada, empieza como a describir tu pieza, tu habitación, la montaña, la ventana, el ruido, el edificio al frente, la naranja que tienes encima, la manzana, y a partir de ahí empieza a construir una escena narrativa, y esa escena narrativa te va a llevar hacia ese desbloqueo, que es donde está en el fondo la historia inconsciente que quieres que aparezca. Yo recomiendo mucho, no sé si tú has tenido la posibilidad de verla, pero recomiendo mucho una serie que está en Netflix, que se llama Abstract, que habla, no lo he visto. Habla desde la perspectiva de, ya son dos temporadas, y habla desde la perspectiva de diseñadores exitosos que tocan muchos temas acerca del proceso creativo y de cómo sus obras han impactado para primero ser protagonistas de cada uno de los capítulos, pero finalmente cómo se va construyendo este individuo desde la creatividad, desde este paso de la idea a lo real. Y ahí, en mucho, de manera horizontal, se toca mucho eso de que cuando generan este bloqueo o esta como pausa creativa, por decirlo de algún modo, les gusta mucho, y ahí muestran que les gusta mucho esto de explorar nuevas rutas, de salirte, de cambiar de clima, de cambiar de ambiente, de desviar la visión, de hacer otras cosas, de repente de buscar nuevas fórmulas, de hacer lo que tú dices, de buscar recursos próximos, de no quedarte en solamente una dirección. Y creo que ese recurso, que es algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy necesario, porque yo trato de buscar, a raíz de todas estas conversaciones, la fórmula en que yo logre transmitir a mis futuros dirigidos
que esos momentos son parte de, pero que la forma para poder salirte de eso en una situación compleja como es la competencia, un partido en donde te sientes bloqueado, es buscando estos caminos de salida, como tú dices. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, esos desbloqueos están en uno, esos bloqueos empiezan en uno y terminan en uno, y por eso hay que ser tan majadero para que se acaben. Y aparte que la creación es fundamental, como no creo que exista otra vida donde podamos crear tanto como en esta. Totalmente. Mira, Guillermo pregunta, ¿cómo creen que se debe llevar la carrera de literatura para poder vivir de eso? Te aconsejo darle un vistazo en la primera parte, porque ahí lo explicó perfecto Monse, y ahí vaya a darte cuenta un poco de que, de que la estructura para poder llevar a cabo cualquier tarea puede seguirse perfectamente por el consejo que diste. O sea, creo que fue muy genial la respuesta en términos de que si quieres dedicarte a algo, ojalá que las demás cosas también a las que, en las que trabajas te contribuyan en ello, como tú lo dijiste. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con lo que dije antes, rodearte de cosas que tengan que ver con la literatura, que desemboquen en la literatura, clases, presentaciones, talleres, charlas, pero siempre como hacia allá, desde la literatura y hacia la literatura, y ser así constante. Murakami decía que hay que levantarse temprano, que él corre no sé cuántos kilómetros en la mañana, que después escribe 8 horas seguidas. Bueno, ahí hay una constancia, claramente, lo que decíamos al principio. Él tiene un libro muy bonito que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y habla precisamente de eso, que es tan fácil tener unos primeros buenos ejercicios, pero lo importante es como mantenerse en el mercado sacando, sacando, sacando libros y en el fondo que tu audiencia después también esté esperando aquellas cosas que tú quieres contar. Y en tu Creo que al final depende de ti mismo. experiencia, porque mira, cuando me senté a conversar aquí mismo con un ilustrador, con Nicolás, él me decía que él se daba cuenta de que necesitaba aprender a dibujar manos. Para poder lograrlo, tuvo que practicar esa mano muchas veces, muchas veces, muchas veces y pasar. Transitar desde la frustración hasta el logro. En tu caso, ¿cuál sería esa mano? ¿Cuál sería ese intento constante de ir como perfeccionándote en algo que te haga, que te hace falta para ser esa escritora que eres? Yo creo que en el fondo eso, sobre todo los escritores, que bueno, salvo que partas muy viejo en la literatura, hay gente que parte después de los 40, 50 años a escribir, pero en el caso de los que partimos siendo muy jóvenes o muy niños, en mi caso, todos esos primeros, esas manos fueron los poemas. Como yo escribía y escribía y escribía versos que no tenían sentido, que a veces tenían sentido, que eran muy emocionales, que tenían que ver con el amor, que tenían que ver con la familia, que tenían que ver con el Día del Trabajador, en fin, como festividades que a mí me hacían sentido en esos momentos y en esos años. Entonces, mis manos fueron los poemas. Y después esos poemas se empezaron a crecer y fueron cuentos, o fueron relatos, esos relatos fueron capítulos, esos capítulos fueron libros y así estamos ahora. Buenísimo. Oye, Montserrat, ahora agradecerte. Gracias. Creo que fue demasiado enriquecedor para mí y voy a agarrar cada una de las cosas que dijiste a la que le pusiste literatura al final, pero yo la voy a transferir a mi área y voy a hacer uso de ella, te aviso. Sí, obvio, lo que yo también aprendí mucho de esta conversación. Aparte son preguntas que en general a uno no le hacen y que creo súper rico el debate y la conversación, así que también te lo agradezco muchísimo, Claudio. Y también, bueno, aprovechar también de agradecerte tu tiempo, darte, no, no te voy a decir feliz cumpleaños porque te lo voy a decir No, ya, a las mañana, dos te lo voy a sí, decir ya. mañana, pero disfruta mucho tu junta con tus amigas, pásalo súper bien. Gracias. Espero que en un futuro poder conocerte y sentarme a tomar un café para seguir armando esta conversación. Ojalá, ojalá podamos salir de esta. Eso.
Oye, un abrazo Bueno. súper grande y disfruta. Muchas gracias por tu Gracias tiempo, de a verdad. ti, gracias a todos. Chao, cariños. Chao, Gracias. chao.